El ministro de Relaciones Laborales, el ministro coordinador de Desarrollo Social y los representantes de la Cámara de Industrias del país se reunieron para debatir sobre 25 puntos del proyecto de ley de Código de Trabajo. Se trataron temas como la mensualización de los décimos y la indemnización de los trabajadores. Es el primer acercamiento entre empresarios y el Ministerio de Relaciones Laborales y de la Producción para discutir los 25 puntos más relevantes del nuevo Código de Trabajo. El código, el proceso de construcción del mismo ha sido liderado por el Ministerio de Relaciones Laborales. Este fue incluso objeto de revisión por parte de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Hemos hecho la revisión con varios especialistas en derecho laboral, en derecho constitucional. Sí es necesario e indispensable, como le hemos planteado al ministro, poder revisar ya un texto final. Las reformas al contrato individual y colectivo, así como el derecho a la asociación y huelga, generan expectativa por parte de este sector. El sistema de jornada de trabajo de 8 horas al día, de 5 días a la semana, no se puede aplicar a todas las actividades productivas. Hay una intención de cambio y de modificación en este sentido, lo cual podría darle mayor modernización y dinamismo a la contratación laboral. Pero sobre la conformación de los sindicatos por ramas y sectores, existe una puntualización. Es fundamental que se establezca con total claridad el nivel de derechos y obligaciones que van a tener estos sindicatos. Y como el debate apenas empieza, se conformarán mesas de negociación para poder entender a fondo esta ley. Posteriormente culminaremos nuevamente una reunión parecida a esta también con los trabajadores. Esta cita se llevará a cabo el próximo jueves. Cristina Herrera, La Noticia.